¿TikTok en un minuto? No voy a ser el Cid del Rubius, relájense. TikTok es la aplicación del año, del siglo, del milenio. Bueno, realmente no. TikTok es el remake de Musical.ly que explotó, haciendo a la gente loca y adicta, como si fuera nicotina. Lo que provocó que todos lo empezaran a usar, como si fueran spinners en el 2017. Hay varias cosas que definen las palabras tic y toc. Empecemos por el hecho de que a la gente le gusta ponerle E-Rape o Bass Boost a todas las canciones que tengan un BPM lento. Y por más ridículo que suene, esto hace que la gente consiga más likes de lo normal. Tan solo observen este TikTok. Ignorando ese hecho, sigamos. En TikTok hay tres opciones. O ves memes, que se dividen en memes buenos y malos. Por ejemplo, esto. Roxanne, all she wanna do is party all night. Pero vean, lo mejoraron. O ves gente denominada sexy o atractiva por la comunidad de TikTok, como esto. O ves videos de dudosa procedencia, los cuales pueden acabar poco a poco con tu salud mental, se los advierto. Dejando eso de lado, hay que concluir diciendo que aunque TikTok es una app muy buena para pasar el tiempo o intentar viralizarte, controles no mames, ven TikToks como 5 horas al día y creen que es normal, no lo nieguen. Acuérdense que hay un mundo real donde puedes hacer lo que quieras, ser libre y ir a la escuela, tener exámenes finales, extraordinarios, reportes. Olvídenlo, TikTok es la mejor opción para ti.